la tecnología de los drones aplicada, en este caso al salvamento marítimo, es una revolución. Somos capaces de salvar más vidas que antes con una nueva tecnología. En un día normal de playa es frecuente ver banderas, sombrillas, motos de agua, zodiacs y socorristas patrullando y vigilando. Sin embargo, en algunas costas españolas es posible toparse con un nuevo miembro de la fauna playera, los drones de rescate. Empezamos nosotros aquí a nivel nacional en 2017 con el primer servicio que se implementaba de drones de rescate, pero ya estamos viendo y ya sabemos que esto va a ser una tecnología que a medio o largo plazo va a estar incorporado prácticamente en todas las playas. El trabajo de estos vehículos aéreos se divide en dos fases, una fase general de prevención y una fase excepcional de rescate. El incorporar un dron a este equipo de trabajo lo que les permite es poder discriminar zonas de riesgo. Y luego entra la parte de megafonía. El equipo de salvamento le recuerda que hoy ondea bandera amarilla. Este nuevo uso de los drones, que comenzó en el puerto de Sagunto hace casi 10 años, se extendió rápidamente por la comunidad valenciana. En 2022, estos drones sobrevolaron una veintena de playas por todo el país. Con una velocidad punta de 85 km por hora y equipados con dos chalecos salvavidas que se inflan solos, los drones de rescate aseguran una reacción mucho más rápida contra los posibles ahogamientos. Estar desmayado en el agua o perder consciencia en el agua es algo tan crítico y tan grave como que en cuestión de segundos esa persona va a morir. Hemos llegado a tantos rescates que estaban en fase tan avanzada que podríamos decir que se han salvado diversas vidas al 100% seguros. Al final, hacerles caso es la mejor forma de evitar males mayores y, de paso, dejar descansar a nuestro nuevo amigo playero.